Seguimos informándolo en este lunes y un intenso tiroteo, bloqueos y robo de vehículos se registró en el estado de Tamaulipas. Fueron al menos 6 horas de terror las que vivieron los residentes de Matamoros cuando policías evitaron el robo de un tráiler por parte de sicarios del cártel del Golfo que viajaban en 8 camionetas. Al menos 4 presuntos delincuentes murieron y 2 uniformados resultaron heridos.